Mi nombre es Erasmo Eri Malacara, fundador de Eri Aviation Videos. ¿Qué tal, mis amigos? Bienvenidos a otro video más de Eri Aviation Videos. Hoy voy a tener la oportunidad de compartir con ustedes una de las cosas más emocionantes que hay para mí en estos aviones. Y es que ha sido una semana muy estresante para mí. Ha habido muchos problemas, muchas dificultades que saltar en el negocio. Y una de las maneras que me desestreso, una de las maneras que me quito el estrés es paradójicamente volando. Como ustedes se darán cuenta, nosotros como instructores generalmente no volamos el avión, porque es el estudiante quien lo vuela. Y nosotros generalmente nos la pasamos del lado derecho monitoreando al estudiante. Pero hoy voy a tener la oportunidad de volar este avión Cessna 182. Y aparte de probar el avión, los sistemas del avión, voy a tener la oportunidad de disfrutarlo, volarlo yo. Y es algo bien interesante y ustedes van a poder verlo en el video. Ok, mis amigos, pues ya estamos listos para despegar. Ya terminé con la inspección del checklist del despegue y ahora ustedes van a tener la oportunidad de ver una de las cosas que más me relajan con los aviones. Airport traffic November 6532A, departing runway 32, full stop, Edinburgh. Dije full stop, pero lo voy a hacer touch and go. Ok, ya me anda por volar varias veces este avión. Right, estamos libres a la izquierda, a la derecha y al centro. Y le acaban de hacer el anual a este avión, so vamos a probar varios sistemas. Lo cual es una buena excusa para divertirme. Alright, here we go. Full power. Esperamos a que todo desarrolle potencia, todo está en verde. Y soltamos el control, o sea, dentro de la pista. Y lo primero que voy a hacer es un low approach. Okay. Vamos a levantar el avión, nos quedamos en run effect. Operacional y normal y levantamos. Es increíble la capacidad de despegue de este avión, cómo se levanta tan rápido en tan poca distancia. Airport traffic November 6532A, upwind runway 32. Proceder con mi checklist de climb. Vamos a entrar al par. Airport traffic November 6532A, entering left crosswind runway 32, full stop, excuse me, touch go. Alright. Todo se ve operacional en el avión. Marcarnos a 1000 pies. Air crosswind. A la derecha, centro izquierda, estamos listos para entrar al downwind. Airport traffic number 6532A, entering left downwind runway 32, touch go. Este avión es muy rápido, o sea, todo pasa muy rápido. El avión, todo se ve operacional en los sistemas. La máquina está en verde. Es una delicia, verdaderamente. No puedo creer que me paguen por hacer esto. Claro, es una de las ventajas de mi trabajo. Ah, ya estamos en downwind. Vamos a hacer una aproximación. Vamos a hacer un low approach. Una de las cosas que me gusta hacer con cuidado es un low approach. Una aproximación baja. Okay, vamos a preparar el avión para el descenso. Airport traffic November 6532A, entering left base. Wait, 32. Touch and go, Edinburgh. Alright. Y este avión verdaderamente es una delicia, pues. Ok, no voy a aterrizar hoy, nomás voy a hacer un pase bajo sobre la pista. Y esto lo practicamos nosotros para poder desarrollar coordinación en los pies, las manos y los ojos, para mantener el centro de la pista antes de tocar el suelo. Especialmente cuando se están haciendo los vuelos solos. Traffic number
65328, runway, final runway 32, Lucian Golden. Ahí está mi rojo, mi blanco, en el base, o en el papi. Y voy a hacer una aproximación baja. Es una de las cosas que simulamos cuando volamos con los estudiantes. Para coordinar los pies, las manos y los ojos. Ahí va. Hago un poquito chueco porque tengo que mantener el crosswind. Y no hagan esto, mis amigos, si no tienen suficiente tiempo en los aviones. Muy importante que si, no intenten esto a menos que tengan mucha experiencia volando y que tengan mucha familiarización con el avión que está volando. Airborne traffic November 65328, left crosswind runway 1, excuse me, runway 32, full stop. Claro, se ve muy abrupta la maniobra. De hecho, la estoy haciendo muy abrupta. Acuérdense, dije que esto era algo que me relajaba. Es increíble, es paradójico cómo uno puede utilizar este tipo de maniobras para desestresarse. No tiene sentido en la mente de uno, pero yo les he dicho muchas veces que hay algo mágico, místico en la aviación. Cada vez que vuelo, cada vez que tengo más horas en los aviones, descubro que es una relación, como tener un perrito. Una relación con un perrito, así es. Yo estoy descubriendo que tengo una relación muy buena con los aviones. Me gustan los aviones, quiero los aviones me quieren a mí. Es increíble, sé que suena loco, pero es que se dice que uno tiene que volverse uno con el avión para poder volarlo. Es cierto, muchos de ustedes me entienden esa parte. Pero la parte de mantener una relación con el avión, porque es algo inmaterial el avión, obviamente no tiene sentimientos de emociones. Entonces, esa parte me es difícil explicarla, pero no puedo negarle, mis amigos, esto que estoy experimentando ahorita es algo súper, súper emocionante. Es producto de hacer lo que uno ama con pasión. Esta es una de las mejores maneras que tengo yo para desestresarme. Voy a cruzar los controles un poquito porque el viento está empezando a soplar del norte. Voy a usar el pedal izquierdo para sostener el centro de la pista. Un poquito a la derecha con la mano izquierda. Y voy a tener que irme cruzado para poder mantener el centro de la pista. Es la única manera de aterrizar hoy por el tipo de viento que tenemos del lado derecho. Airborne traffic November 65328, entering upwind runway 32, full stop. Traffic number 365328, entering downwind, runway 32, full stop. Todo se debe funcionar en el avión. Y aterrizar full stop ahora. Está lloviendo mucho, eso está muy brumoso, la humedad está muy alta. Y vamos a hacer este full stop. Airborne traffic November 65328, left base, runway 32, full stop. Airborne traffic November 65328, entering final, runway 32, full stop. Alright, so aquí vamos.
no me encanta. Increíble. Así lo vamos a hacer full stop. Y nos aproximamos con 20 grados de flaps. Nos acercamos a la pista, nariz al horizonte, uso un poquito de trim. Empecé con la llanta enfrente. Ahora sí, sostengo la nariz en el horizonte y ahí está el touchdown. Ahí está el touchdown. Como ustedes se dieron cuenta, mis amigos, no levanté la nariz suficiente porque me faltó un poquito más y pegué con la nariz de enfrente. De enfrente y se levantó el avión, lo cual es muy natural, muy normal. Pero no debe suceder. Es un error que comete uno muy comúnmente, pero no importa, si rebotas, vuélvelo a intentar, sostén la nariz aún más alto y eso te va a ayudar a tocar otra vez. Number traffic number 65328, down a clear runway 32. Pues ahí está, mis amigos, es una de las cosas que hago cuando estoy bien estresado, para ir y volar y disfrutar el vuelo yo solo, como piloto, más que como instructor. Eso es todo lo que tengo para ustedes, mis amigos. Mientras tanto, por favor, mantengan los cielos seguros y divertidos. Please keep the sky safe and fun. And I'll see you next time. Nos vemos la próxima ocasión.